casa y ver consumo y te indica más o menos lo que se gasta al día. Y te indica el gasto fijo que tú tienes, como si fueras un gasto fijo, porque si me he heredado el gasto que tenía, y te pone el gasto variable que tú. El gasto variable ya lo vas a hacer de 24%. Poniendo ahí todo, pues ya. Gracias.